Este martes 22 de marzo, el presidente de Ucrania informó de su conversación telefónica con el Papa Francisco, quien aseguró entender que el pueblo ucraniano se ve en la obligación de defenderse ante los ataques rusos. Hoy he hablado con su santidad, el Papa Francisco, y él ha dicho palabras muy importantes, dijo el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en su intervención en el Parlamento italiano a través de una videoconferencia. Zelensky explicó que el Santo Padre dijo: "Entiendo que queráis la paz, entiendo que tengáis que defenderos. Los militares defienden, las personas civiles defienden su patria, todos lo entienden". Por su parte, el presidente de Ucrania contestó que nuestro pueblo se convirtió en el ejército al ver al mal que trae el enemigo. Asimismo, el presidente del país en guerra afirmó a través de su cuenta oficial de Twitter que había mantenido una conversación telefónica con el Papa Francisco. "Informé a su santidad de la difícil situación humanitaria y del bloqueo de los corredores de ayuda por parte de las tropas rusas. El papel mediador de la Santa Sede sería apreciado. Le agradecí las oraciones por Ucrania y la paz", escribió Zelensky en la red social. La llamada de este martes no ha sido la primera entre el Papa y el presidente ucraniano desde el inicio de la guerra. El Papa Francisco y Zelensky ya habían hablado el 26 de febrero. Su primer encuentro cara a cara tuvo lugar en el mes de febrero de hace 2 años. Por el momento, no se ha recibido ninguna comunicación oficial sobre la llamada telefónica por parte de la Santa Sede. Oremos al Señor para que estas peticiones de los corredores humanos sean posibles y tengan misericordia las tropas rusas. Oremos por el Papa Francisco y su enorme colaboración por el pueblo ucraniano. Y también oremos por el presidente Zelensky en estos momentos agobiantes donde su patria está siendo destrozada. Oremos al Señor. El Santo Rosario constante rezad, y la paz del mundo el Señor os dará. Alabado sea Jesucristo.